Y acción. ¿Cómo se fue? Pues bastante bien. Pues la experiencia con rodaje fue intensa, pero muy, muy gratificante. Certamente tuvimos mucha suerte tendo muy mal tiempo en la primera semana, porque dedicamos a los exteriores. Bueno, pues conseguimos tener esa Galicia con neboa, con choiva, embarrada, que precisamente era lo que queríamos amosar. Pues objetivo en cuanto a localizaciones era conseguir un pueblo que estuviera pues abandonado o que tuviera muy poca población para un poco transformarlo en nuestro plató y centralizar lo máximo posible pues toda la logística. Entonces, bueno, pues en una reunión con el alcalde de aquí de Esgos, le comentamos esta idea y bueno, fue él quien nos dijo, ah, pues podía ir ahí arriba, que hay un pueblo que está abandonado e igual vos vale. Bueno, ciertamente cuando vimos fue impresionante. Entonces lo que hicimos fue construir pues básicamente puertas y ventas, balaustradas para darle ese aire de que había vida e intentar conseguir las localizaciones que precisábamos cerca de esta principal. O trabajo con los actores, pues fantástico, porque además llevamos mucho tiempo preparando, entonces era solamente llegar a las localizaciones, que les vieran físicamente el espacio, pero teníamos todo bastante, bastante mallado. De hecho, bueno, pues a cocina esta en la que nos atopamos, pues como vedes, muy reducida. Y aquí suceden cosas pues, bastante movidas con bastantes personajes. Y lo que hicimos fue un plano que debuxamos en la sala de ensayo. Entonces, pues, viñan pues, ensayados con estas medidas, con lo cual solamente era llegar aquí y aplicar lo que habíamos feito. Bueno, lo que estamos a rodar ahora es o inicio de la historia de Manuel Blanco Roma Santa cuando llega a Galicia. Coido que estos serán los 20 minutos iniciales del filme. Esta parte se va a poder ver en la vindeira edición de OUF, en la 25 edición, que además es un número muy bonito, como un work in progress, ¿no? Pues para amosar o que estamos a contar y las pretensiones del propio proyecto. Desde luego, somos conscientes de que esto tiene que desenvolverse, tiene que continuar, porque hay mucha, mucha historia que contar. Sí que tenemos un borrador de guión de lo que toda la historia. Bueno, pues básicamente llegaríamos hasta un momento donde apresan a Manuel Blanco Roma Santa. Petra. ¿De quién estamos hablando? Pues de un hombre que, bueno, tuvo una infancia compleja y complicada, que además pues vamos a amosar. Falamos de un hombre pues muy, muy inteligente, que pues un poco se beneficiaba pues da, non da ignorancia, más bien da inocencia de un pueblo que o quería, porque él era una persona muy dispuesta a ayudar, a botar una man, era muy, muy pues, dispuesto a ayudar, luego que era un hombre pues, que sabía leer, escribir, sabía de labores de campo, de labores domésticas, entonces bueno, pues a xente o tiña en muy boa estima. Él pues, se aproveitó pues, precisamente de todo eso. Cortamos.